Good evening, everyone. Buenas noches, teacher. Hi. Hi, Stephanie. How are you? More or less. Why? Cansancio. Are you tired? Huh? Do you feel tired? No entiendo. Okay, I'm gonna write it down that one. Do you feel tired like this? ¿Qué me siento? No sé qué es tired. Tired means cansada. Ah, tired. Ajá. No lo he entendido. Ah, yeah. Tired. Sí, me siento bien cansada. Muy cansada. Wait. Mucho. Really? What time? What time do you finish work? A las 5:30. Uh-huh. And what time do you start to work? A las 7:30. Wow. Must have a long shift. Sí, me siento bien. Es como andaba un poco así como enferma. No sé, bien rara. Yeah. Es que el estudio. El estudio. Mentira, mentira, teacher, mentira. Me le estoy echando culpa a la clase, ¿verdad? Qué valor. No, pero he sido cumplida. El único día que falté fue el viernes porque no había luz. Pero he sido cumplida. Ah, es cierto, es cierto. Yeah. That's nice. So, let's see. No, el tiempo pasa rápido. Imagínense, ya ayer cumplimos una semana de estar con las clases. And time flies. And we're learning, that's a good thing. Sí. Lo bueno, estamos aprendiendo. Yeah. That's sí, nice. Lo bueno. Yeah, good. So let's see who else we got here. Ah, we got Roxana. Hi, Roxana. Then we got Carla. Hello, Carla. Then we got Stephanie and Fatima Alejandra. Hi, people. Hey, just girls are connecting. ¿Qué pasó con los chicos? Solo. Las chicas se me están conectando. That's good. Let's see. Ah, no. We've got Amilcar there. Yeah. Remember, people, turn on your cameras when you connect. Okay? I want to see your faces. Quiero ver sus caras and see what you're doing. Hola. Ah, hello. Mande. Ah, there you go. All right. Good. Let's start with the attendance list. Just give me a second. I'm going to move on to the list. And then we're going to start with the things that we got for today. Bien, vamos a pasar a asistencia y luego vamos a comenzar con... Let's see. ¿Cómo vamos a estar en la clase? Let's see. Amilcar Gustavo. Presente. Ah, ok. Very good. Ana Claribel. Ok, no here. Ana María. Nah, ok, Ana María. There you go. Carlos Ernesto. Ok, no here yet. Stephanie Janet. Presente. Ah, ok. Thank you. Betty. Fatima Alejandra. Present. Ok. Thank you. Jonathan Alexander. Ok. Jonathan is not here yet. José Ernesto. Present. Ah, okay, thank you. Very good. Natalie Vanessa. Okay, not here yet. Here you go, Carla Benazir. Present. Ah, okay, thank you. Let's see, Nubia Zulema. Present. Ah, okay, thank you. Romeo Alexis. No, here yet.
Okay. Rosa del Carmen. Present. Ah, okay, thank you, Rosa. Roxana Yesenia. Present. Ah, okay, thank you. Stephanie Adeline. Presente. Ah, okay, thank you. Stephanie Lisette. Present. Ah, okay, thank you. Teresa Rodriguez. Let's see, Teresa says. It's not here, right? Okay. Vidal Antonio. Okay, not here yet. William Alberto. Okay, not here yet. And Joanny Noemi. Present. Okay, thank you, Joanny. Very good. So we're going to start with the class that we got for today. But before starting the class, antes de comenzar la clase, vamos a revisar la tarea que quedó pendiente ayer, okay? That's what we're going to start, like right now. And if you remember, we were practicing the pages. If I'm not mistaken, it was page, give me a second. Was page 17, but before 17, it was 16. Since page 16, if I'm not mistaken. Okay, so I'm gonna share the module, the PDF, just to check those things, okay? Just to check those things. Give me a second. There you go. Bien, entonces vamos a revisar antes de pasar ya a otro tema, el tema que vamos a tener en esta sesión, okay, en esta videoconferencia. Vamos a revisar esa tarea, okay, la que estuvimos completando ayer. La gran mayoría creo que la completó, solo hubieron algunos que no la completaron. Just give me a second. That's nice. Okay, anyway. And we are going to start with this part, okay, part five. Okay, and it says, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letters for proper nouns. Ahora bien, what are we going to do here? Okay, vamos a ir entonces viendo cómo hemos puesto acá en cada una de ellas. Vamos a ir revisando. Si así es como la tenemos, como la han escrito las demás, ¿ok? Acá va a depender del nombre, obviamente, el nombre que han colocado ahí, dependiendo con quién han trabajado. That's the way how we're going to do it, ¿ok? All right, perfect. Now, Roxana, I'm going to start with you. Usted es la primera en la lista acá, en las cuadrículas. Ok, now, can you please read the example number one that you got there? What do you have in your teacher's name? What is the answer that you have? En el caso, en la número uno, your teacher name, la respuesta fue Mr. Juan Carlos. Ajá, ajá. And you just write it up? Solo así, Mr. Juan Carlos. La dos, your classmate names. Módulo 1. La respuesta. Module 1. Sí. En la número 3, a classmate occupation, we're auxiliar. Ajá. Y en la 4, a classmate last name, Joanny. Ok, ok. Let's start from the beginning, porque creo que acá. Vaya, en la primera, your teacher's name, it's okay. Okay. Usted bien pudo poner, my teacher's name is, y luego my name, like Juan Carlos. Okay, no problem. Ahí igual puso mi nombre, no hay problema. Ahora bien, acá, en la número dos, dice, your classmate's name. Primero que nada, Roxana, ¿sabe qué significa la palabra classmate? Compañero de clase. Compañera de clase, ajá. Ya, por lo tanto, ¿con quién trabaja usted, Roxana?
Who was con Joanny. Joanny. Sí. Ah, ok. Acá donde dice your classmate's name, acá usted iba a poner my classmate's name is Joanny. Ok. Acá iba a ir en la número 2, iba a ir el nombre de con la persona que usted trabajó. Exactly. Ah. Number 2. Porque es compañera de clase, ok. Yeah, my classmate's name is Joanny, okay? Okay. Y Joanny tendría que tener my classmate's name is Roxana. Es Roxana. Exacto. Supongo que las demás también así tienen los demás. Simplemente lo que íbamos a cambiar ahí eran los nombres, okay? Now, number 3. Dice a classmate's occupation. Ok, ¿qué decíamos que era classmate? Compañero de clase. Ajá, ¿en occupation? Ocupación. O sea, ¿a qué se dedica, right? Entonces ahí íbamos a poner a my classmate occupation is, y luego ahí a qué se dedica Joanny. Like, for example, if she's a doctor, my classmate occupation is doctor, ok. Y if you, Roxana, are a teacher, por así decirlo, si su ocupación es teacher, ahí Joanny iba a poner my classmate's occupation is teacher. ¿Sí? Entonces ahí esa, la 3 sí la tenemos buena, ¿verdad? Porque colocamos la ocupación que teníamos solo porque no completamos la oración completa. Ah, no problema. Ajá, ajá. Sí, vaya, ahí está bien. Perfecto. Ahora bien, la número 4 dice a classmate's last name. Do we know what is last name? ¿Qué es last name? Apellido. Apellido. Exactly. So, en ese caso, my classmate's last name is Claros. Ok, usted, Roxana, iba a escribir Claros, ok. En Joanny, iba a decir, my classmate's last name is Campos. ¿Sí? Porque ahí tenía que ir el apellido. Ok, teacher. Ok, very good. Now, that's part of what we got in here. So, este era entonces parte del ejercicio 5. Eso iba para todos igual. Ahí lo único que íbamos a cambiar era la información personal, ¿ok? Just personal information. Very good. Now, let's move on. So, thank you, Roxana. And thank you, Joanny, ¿ok? Let's fill out this. Now, let's see. Ana María Aguilar, start with you. And I guess you were working with Nubia, right? Yes. Yeah, you both were working. Okay, good. Ana Maria, can you please read the first name that you got and the middle name and the last name of the exercise 6? Read the information from Nubia. Ana Maria, I don't listen to you. No sé si tienen problemas con el audio, con el micrófono o con el no sé si tiene audífono, pero no lo escucho. No. Hola. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, muy bien. Ok, bien. Yeah. Dice first name is Nubia. Mm-hmm. Ok. Ahí no iba, o íbamos a poner No. Just the name. Ajá, ahí solo el nombre. Igual para los demás. Ajá, igual los demás. Ok. First name is Nubia. Mm-hmm. Middle name is Zulema. Very good. Last name is Cortez. Okay, very good. Occupation. Mm-hmm. Sales manager. Very good.
boss name is Rodrigo. Okay. Your workplace is Prisma SB. Ah, very good. Okay, nice, Ana. Thank you. Now, Nuya, read the information from Ana. Okay. First name is Ana. Mm-hmm. Middle name, Maria. Last name, Aguilar. Okay. Occupation, telemarketer. Okay. Boss name, Claudia. Workplace, Concentrix. Ah, Concentrix. Yeah, that's good place. Very good. So thank you, Nubia. Yeah, para las demás, los demás, igual, lo mismo, okay? Just personal information. Ahí lo que íbamos a hacer es jugar con la información personal del compañero, okay? First name, primer nombre. Ahí le van a escribir primer nombre. Middle name, segundo nombre, okay? That's like the second name in there. And last name, ahí los apellidos, okay? Occupation, pues a qué se dedica. Boss name, el nombre de su jefe. And workplace, okay? Donde trabaja, basically, right? So we're not going to stay that much in here. Thank you, Ana Maria, and thank you, Nubia. Let's move on, okay? In here, name and occupation. That was pretty easy because in here we were used to work with two, okay? Two names and two occupations, yours and the one from your classmates. In this case, let me see who was the one that were three. Fatima Alejandra. Fatima, who were you working with? I think you were with Natalie, right? Or am I wrong? Yes. Yeah, right. Ah, yes. Todavía me acuerdo. Okay, good. Yeah. Okay, what do you got here, Nubia? I mean, Fatima. Not. En name, Natalie Vanessa Martinez Perez. Uh-huh. En occupation, office assistant. Ah, okay, very good. That's it? And, I, Fatima Alejandra Centeno Franco, and occupation is account assistant. Okay, very good. Natalie, I think you got the same, right? Mm-hmm. Name Fatima Alejandra Centeno. Occupation account assistant. My name Natalie Vanessa Martinez. Occupation office assistant. Ah, okay, very good. Sí, acá simplemente lo que íbamos a hacer es lo que ellos hicieron, okay? Thank you, Natalie. Thank you, Fatima. Yeah, write down the name in here, the name of your classmate. Escribí el nombre de su compañero, nombre completo, and in here the occupation. Y aquí colocar la ocupación, okay, a qué se dedica. That's it, okay? Yours and the one from your classmate. Use two of them. And let's move on in here. Singular and plural statements. Acá dice good la indicación. Evening. Hey, good evening, Jonathan. Where are you? Hey, you're like... Sorry por venir tarde. Okay, no problem, mister. Hey, we are enemies right now. Jonathan, are you there? Yeah. We are enemies right now. You're from Alianza and I'm from Firpo. Yeah. No, I'm kidding, man. I'm kidding. Okay. La primera. Okay, ajá. Acá teníamos, look at the mistake in each sentence and circle it and rewrite the correct sentence. Jonathan, ¿con quién trabaja usted? No me acuerdo cómo se llamaba. Okay. ¿Was it Carla? Stephanie Urrutia. Ah, yeah, Stephanie. Okay. Stephanie, are you there? Yes, I'm here. Ah, and Stephanie's like, ah, por Dios, no se acordó de mí. Okay, anyways. And in here, we're going to do one by one. En este caso, Jonathan, solo quiero que me lea la número uno, cómo queda de manera correcta. Al igual que Stephanie, me va a leer la número dos, okay? Y de ahí voy a necesitar la ayuda de otros compañeros. Okay, just to check. Jonathan, number one. Okay.
were marketing manager. Ah, are. What was the mistake? Am, right? Básicamente, am era el mistake ahí. Yes. Okay, very good. Thank you, Jonathan. Now, Stephanie, Urrutia. Okay, the mistake is aren't. The correct sentence is she isn't Margaret Paroquin. Ah, okay. Thank you, Stephanie. Very good. Yeah. The mistake there is aren't, okay? Because in that case, we are showing a third person. And it is she isn't Margarita Marroquín. There you go. So, entonces ahí cambiamos aren't por isn't. Isn't. Yeah, very good. Thank you, Stephanie. Okay. There you go. Now, let's see who can help me out. Amilcar, help me out with number three. Natalie and Sarai is the new supervisor. Sarai. What's the mistake? Is are, porque hablando de they, o sea, is the new supervisor, sería ahí siempre. No hay error porque es is, porque están hablando de ellos. No. Are you sure? ¿Estás segura? Yes. Porque en este caso, mire, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted está hablando de dos compañeras de trabajo de usted, suyo. Dos compañeras, dos, no una, dos. Entonces, ¿en qué categoría recabe ahí? Si está hablando de dos compañeras suyas, ¿singular o plural? Plural. Plural, right? Ah, entonces acá, mire, dice Natalia and Sarai, two women. So, yes. Is that singular or plural? Yeah, are, entonces. Ah, exactly. Entonces cambiamos el is por are. Ok. Yeah. Ahora, léame la oración correcta, entonces. Natalie and Sarai are the new supervisors. Yes, that's the way. Very good. Sí, en este caso sí tiene que ser. Porque acá cuando ya, si queremos representar a Natalie and Sarai con un pronoun, con un pronombre, ahí tendría que ser, ¿cuál es el pronombre que tendría que ser ahí? Perdón, ¿cuál es? They, no. They, exactly. Yeah, porque estamos hablando de dos personas. Y ahí no podría ser she, no podría ser he, no podría ser ningún otro más que they. Okay, very good. Let's keep going. Let's see who has not participated. Stephanie Posada. Stephanie, are you there? Janet? Yes, Janet. I'm going to tell you, four. Janet. With the number four. Four. Yep. My boss are Jorge Sandoval. What is the mistake? My boss is Jorge Sandoval. Okay, very good. Yeah, in this case, basically, we're talking about only one person. Entonces, en este caso, hablamos simplemente de una persona. So, my boss, so in that case, we change are for is. Okay. And the correct form is my boss is Jorge Sandoval. That's the correct one. Okay, very good. And now the last one, Rosa del Carmen, help me out with the number five. El error es. What is the mistake, Rosa? Vamos a leerla. Vamos a leer. Ah, ok. Vamos a leer. Dice, their secretary, aren't Laura Miranda. Ok.
Aren't. ¿Cuál sería entonces si cambiamos aren't? Sería are. Their secretary are Laura Miranda. Their secretary are Laura Miranda. ¿Por qué llegó a esa conclusión, Rosa? Porque their, o sea, no puede ir is. Porque siempre lleva their, are. Ah, muy bien. Vaya, Rosa, le voy a poner un escenario, ¿ok? Vamos a ver, le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted tiene a dos personas ahí con usted. Tiene a Natalie Vanessa y tiene a Carla Benazir ahí con usted, ¿ok? Y están en su casa, ¿ok? Supongamos que ellas también... Esa casa donde está usted es de ellas también, ¿ok? Y en este caso, yo estoy hablando con, let's see, Ernesto. With Ernesto, about you and about they both. Y yo le digo a Ernesto, ah, their house is big. Su casa de ellas es grande. ¿Por qué llevo is ahí en esa oración? Ya le expliqué. Ah, o porque... sea que tiene, esa oración tiene dos errores. No, tiene un error nada más. Vaya, le voy a explicar por qué. Ah, mire. Dice, their secretary, Aren Laura Miranda. La secretaria de ellos, significa que una secretaria es para más de una persona. Entonces, their secretary, la secretaria de ellos, ahí está correcto. Entonces, ¿cuál es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Aren't, ¿ok? Quiero cambiar aren't por is. Exacto. Entonces ahí, en vez de aren't, sería isn't. ¿Okay? ¿Por qué? Ahí diría, their secretary isn't Laura Miranda. La secretaria de ellos no es Laura Miranda. ¿Sí? En ese caso, el error ahí es aren't. ¿Por qué? Porque aren't lo cambiaríamos por isn't. ¿Okay? Eso va para los demás, ¿ok? Remember, en este caso acá ya habíamos visto algunos ejemplos con relación a esto. El ejemplo que di, por ejemplo, their car is slow. El carro de ellos es lento. Entonces, en este caso... hablamos de una sola posesión para varias personas. Entonces, cuando hablamos de una sola posesión, entonces ahí la forma del verbo to be tiene que ir de manera singular, ¿ok? Cuando usamos los possessive adjectives, ¿ok? So, that's the way. Good. So, entonces acá terminamos ya esta parte del ejercicio número 3. Ajá. Una pregunta. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta 3? Number 3. Ajá. No, aquí sí quedaría are. Natalia en Sarai are. Porque acá, sí, porque acá estamos hablando directamente de dos personas. Okay. Yes. En cambio, en la número 5 estamos hablando de una persona que hace la función de secretaria para varias personas. Ajá. Yeah. Good. Thank you. Okay, you're welcome. Una pregunta. Ajá, tell me. Usted no nos da una respuesta en la número 5. Uh-huh. Y usted decía, their secretary is not Laura Miranda. Entonces, ¿tendría que ser específicamente la respuesta negativa o puede ser yes, Laura Miranda? En este caso tendría que ser negativa, siguiendo la secuencia de la oración. Ahí lo único que hay que cambiar es la forma del verbo to be, pero la forma negativa habría que mantenerla. Ya sea que usted coloque is not o isn't de manera contractada. Uh-huh. Ok, thank you. All right, you're welcome. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, good. Let's continue. And this is the last exercise that you were doing. Ok, dice...
complete the question using different subjects and ask them to a partner. Write his or her answer, okay? That's the way how we're going to perform this. Let's see. Romeo, who were you working with yesterday? Romeo? Okay, okay. Okay, Romeo. Tell me, who were you working with? ¿Con quién estuvo trabajando ayer? ¿Cómo que se llama? Con Stephanie. Ah, okay, with Stephanie. Which is Stephanie? Sí, Stephanie. Adil. Okay. Adeline. Adeline. Ah, okay. Adeline. Okay, Romeo, vamos a hacer algo. Usted va a hacer la pregunta y Stephanie la va a contestar, ¿ok? Vamos. Ahí va. Sí, pero me acaba por ti. Number one, only number one, solo la número uno. Ah, va. Uh-huh. Are Stephanie, are you a teacher? Are you a teacher? Okay. No, I am not. No, I am not. Okay. Oh, no, I'm not, right? Very good. Yeah. Okay, thank you, Adeline, and thank you, Romeo. Now, let's see who can help me out with this. Who else were with that? Let's see. All right, Carla, are you there? Hola. Okay, Carla. Sí. Okay, can you please read the question number two, the one that you wrote? Is Maria a secretary? Okay, is Maria a secretary? Okay, very good. Stephanie Urrutia, can you please answer that question? Yes, she is. Yes, she is. Okay, if it is negative? No, she is not. Okay. 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 Perdón. No problem, all right. No, she's pensé not. Voz alta. Okay, no problem. Okay, no, she's not, or no, she isn't. Okay, very good. Yeah, that's the way how we can do it. Let's see. Ernesto, are you there? Ernesto. Hi, teacher. All right, Ernesto. I know that you were not yesterday in class, but can you please help me out with number three? eso es este, era en grupo o sea, porque yo el día de ayer no. Ah, yeah, right. You were not yesterday. Sí, sí, no, ayer no participé. Yeah, it's true. Yeah, he tenido unos inconvenientes y me podía entrar ni a la plataforma para poder hacer las tareas o los ejercicios y bueno, creo que me comuniqué con alguien, digamos, administrador y me dijo que me iban a avisar y pues no he recibido mucha información y este día traté de poder ingresar y igual o sigue lo mismo. Ok, y su problema es que no puede acceder a la plataforma. Correcto. Ah, bien. What can we do in this case is like, después de clase me mandan unos mensajes, oye, vamos a ver si podemos resolver ese inconveniente. Ok, ok, teacher. Ah, perfecto, entonces, así vamos a hacer. All right, let's see who can help me out with this. I'm going to say, Nubia, help me out with number three, please. What is the question? Are they nephews? Okay. Uh-huh. All right, good. Ana Maria, answer.
Okay, vamos a ver. Yes, they are. Ah, okay. Yes, they are. Very good. That's a positive positive answer. Very good. Thank you, Ana Maria. Joanny, number four. I am a secretary. Read the question again. Am I a secretary? Ah, okay. Am I a secretary? Very good. Roxana, give me the answer to that question. Yes. Yes, I am. Okay, very good. Yes, I am. That's the way how we answer to this question. Okay, thank you, Roxana. Number five, Fatima. Is Vanessa receptionist? Okay, Natalie, give me the answer. No, she isn't. Okay, very good. Yeah, no, she isn't. Nice. Rosa del Carmen, the last one, number six. Are we a bike? Okay, the last part, I don't catch the last part. Are we a bike? En este caso tenemos a, ¿verdad? En este caso con plurales, generalmente no utilizamos a. Sí, solo con singular. Sería entonces, are we bike? Yes. In that case, bike? In that case. La última palabra tiene que ir con, en plural, okay, with S. With S. Okay, yeah, Romeo, the answer to that question? No, por el momento no. ¿No? Pregúntame a decirlo. No, la respuesta a esa pregunta. Ah, me perdí. No sé cuál era. Okay, wait a minute. Where is it? Where is Carla? Ah, no, Rosa del Carmen. Repita la pregunta de nuevo, por favor, para Romeo. Are we bikes? Are we? No. No. Recordemos, no. Es una pregunta que nos incluye como grupo. Sí, no, are... no. Ajá. Ok, tenemos no. Bien. Tenemos no. Ajá. Ahora necesitamos el pronombre. ¿Cuál es el pronombre que vamos a necesitar ahí? Si nos incluimos todos como grupo. Sí. Ok, we, no, we. No, we aren't. No, we aren't. Very good. Así es la respuesta. No, we aren't o no, we are not. O no, we are not. Si estamos, ok, contractando esa respuesta. Ok, very good. That was the way how we were doing this. Now, let's start with the class, ok, with the topic for today. Give me a second, I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir y vamos a comenzar entonces con la presentación. Very good. Give me a second. I'm going to have this. Ok, para los que tenemos la cámara apagada, por favor, encendámosla. I need to check this. I need to see if you are there. Thank you. Gracias, gracias. I appreciate that. Okay, good. Just confirm if you are. Okay, ¿me confirman si pueden ver la presentación? Sí. Please? Okay, very good. Sí. Okay, nice. So this is the video conference 6.
Now the topic that we are going to be discussing is simple present, affirmative and negative statements. Entonces ahora vamos a comenzar a ver las formas del presente simple. Y vamos a comenzar con dos de ellas. Affirmative and negative statements, oraciones afirmativas y negativas, ¿ok? Now we're going to start with a very different topic. Ahora vamos a dejar un poco de lado las formas del verbo to be, ¿ok? Y ahora nos vamos a enfocar en el presente simple. There you go. So, let's continue. So, this is pretty much the class agenda that we're going to have for tonight. The review from previous topic and activity es básicamente lo que estuvimos haciendo, el repaso de las actividades que habían quedado pendientes de ayer. Introduction of a simple present, affirmative and negative statements es lo que vamos a ver en estos momentos, introducción al presente simple. Okay. Activities to complete, vamos a hacer un par de actividades, and then check those activities, y luego pues a revisar esas actividades. That's pretty much what we have for tonight, okay? Bien, recordemos, me interesa que este tema quede bastante claro, así que cualquier pregunta que podamos tener sobre el desarrollo del contenido, por favor, encendan el micrófono y me hacen, okay, cualquier interrogante para que todo esto quede claro, okay? That's the way how we are working. And let's continue then. In a second, I need to see if everybody got it. Okay, good. Let's continue. So we're going to meet this porque esto es básicamente lo que hicimos ya. Okay, simple present. This is the part what I want you to show. Okay, primero que nada, vamos a ver algunos verbos. It's really important for you to know some verbs, okay? Puesto que acá ya vamos a trabajar con diferentes verbos, me gustaría presentarles algunos de los verbos un tanto comunes, por así decirlo. I know you might know some of them. Algunos de ellos pueden ser bastante conocidos por ustedes, but it's really important to practice them, okay? The first verb is keep. Listen to the pronunciation of this verb. Keep. Okay. Know. Know. Then we got advertise. Advertise. Then we got help. Help. Okay. This verb, I know everybody knows it. Do. Okay. We got do. Make, okay, make. And then we got send, send, okay. These verbs, let's see, and the last one, arrange, okay, arrange. These are like the main verbs that we're gonna be practicing for this section, okay. Sí, estos son algunos de los verbos que tenemos. Ahora vamos a saber a desglosar cada uno de ellos. Ajá. Arrange. Ah, yeah. Ahorita vamos a ver cuál es el significado de cada uno de ellos. No problem. Arrange. Let's start with arrange. Arrange means arreglar. Arreglar, exactly. En este caso, en sentido de arrange, puede ser arreglar una cita o preparar una cita, like una reunión or something like that, right? Things like that. That's arrange. Okay. Then we got send. What is send? Enviar. Enviar. Exactly, right? Send. Like when you send a text message, we can send a letter, we can send an email, okay? We can send a package, okay? The send, the verb send means enviar. Remember that, okay? Vamos de abajo hacia arriba, okay? Then we got, let's see, I need to make this bigger. Then we got the verb make. Okay? Hacer. Yes. Make significa hacer o construir. Okay. Make, like fabricar, básicamente, fabricar. Okay. I don't know if you have seen most of the toys
No sé si han visto la mayoría de juguetes que dice, hay algunas frases que vienen en inglés y dice made in China, como hecho en China. So, make, el pasado de make es made, entonces significa fabricar, okay, construir. Now we got do. Hacer. Exactly, hacer. Right? Do means hacer, pero este es más de acción, hacer algún tipo de actividad, okay? That is do. Then we got help. What is help? Ayuda. Exactly, mm-hmm. Right? Help, así como ayuda, sí, es un nombre. Como verbo es ayudar. Ayudar. Exactly. That's help. ¿Por qué la señora no quiere? All right, and then we got advertise. Okay. Advertise. What is advertise? Can somebody tell me what is advertise? No, that's warning. And no, en este caso, advertencia o advertir es warning. Yeah, en este caso, advertise means, okay, publicar o hacer publicidad. That's advertise. No sé si alguna vez cuando han entrado a internet o están navegando en redes sociales o están viendo un video, de pronto aparece una palabrita ADS, ads, y aparece pop-up, un anuncio publicitario. Entonces, ese ADS es sinónimo de advertisement, que es el nombre y que significa publicidad o anuncio publicitario. Okay? So, advertise es el verbo. Okay? That means publicar, or something like that, or give publicity, or dar publicidad a algo. Okay, now, then we got know. What is know? Saber, exactly, about knowledge. Saber. There you go. Then we got keep. Guardar, mantener. Okay, guardar o mantener, exactly. Okay, good. Keep, mantener. There you go. So those are like some of the verbs I wanted to show. Bien, entonces ahí son algunos de los verbos que podríamos usar en alguna de las prácticas que vamos a tener más adelante. Los puse así para que vayamos conociendo algunos de ellos, ya que en el presente simple es bastante común el uso de los verbos. Dependiendo de la acción que vamos a hablar, así es el verbo que vamos a utilizar. There you go. Now, let's continue. Profe, una pregunta. Ajá, tell me. ¿Me puede repetir las dos últimas de las primeras de que comenzó? Keep and no. No, la de arriba, la de abajo, la arrange. Arrange. Ajá. Arrange. ¿Qué decíamos que era arrange? Arreglar. Una cita, una reunión. Exactly, right? Exactly. And send, ¿qué decíamos que era send? Enviar. Enviar. Exactly, enviar. Thank you. Okay, you're welcome. Let's continue then. A structure, okay, of simple, let's see, give me a second. The structure of simple present affirmative statement. This is one of the things that we're going to be discussing tonight, and I want you to pay attention to this. Okay, so let's see. Look. Give me a second. What did it do this? Okay, then we got. Esta es parte de la estructura, okay, sobre el presente simple o del presente simple que tenemos acá. Okay, tenemos la estructura y dice que para formar una oración en presente simple necesitamos the subject, okay? We need the subject. Cuando hablamos de subject, okay, we're talking about a pronoun or a proper noun. Estamos hablando sobre un pronombre o un nombre propio. Okay, that's one of the things that we got in there. Let's see.
That's weird. Okay, then we got main verb, verbo principal, okay? That's a main verb, okay? Remember that, verbo principal. En este caso, dependiendo la acción que vamos a desarrollar o de la que vamos a hablar, así va a ser el verbo que vamos a necesitar. And then we got a complement. ¿Para qué nos sirve un complemento? Para ser más específico de lo que vamos a hablar, okay? That's pretty much the structure of a simple present affirmative statement. Then we got an example. Okay. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Dice, I, okay, que sería el sujeto, en este caso el subject. Okay. I work. Work, en este caso, sería el verbo principal, el que está indicando la acción. In this company, ya sería el complemento. Exactly. ¿Qué viene a hacer en la oración? A ser más específico de lo que estamos hablando. ¿Okay? Simplemente yo puedo decir, I work. Yo trabajo. ¿Pero dónde? Entonces, el complemento nos viene a especificar el lugar donde estamos trabajando, por así decirlo. ¿Okay? I work in this company. Like, trabajo en esta empresa. ¿Okay? O compañía. There you go. So, entonces acá ya básicamente tenemos una oración en presente simple. That's one of the ways. Let's continue. Ana García, help me out reading this, please. You play soccer. Okay, you play soccer. So in this case, you're talking to a second person in this case. Entonces acá básicamente estamos hablándole a una segunda persona. Estamos en comunicación con una segunda persona. Okay. You play soccer, right? Or you play the piano on my ass, right? Good. So, en este caso entonces el verbo que indica la acción es play. Remember that. Y el complemento sería soccer. Carla, help me read this. We student is no, perdón, is we study. Study? English. Okay. Study. Okay. We study English. Okay. We study English. So in this case, we're including ourselves as a group. Entonces acá ya estamos incluyéndonos como grupo. We study English, right? Estudiamos inglés. Okay, remember that. And then we got this one. And for this one, I want William. Tell me a reading, please. They practice English. All right, thank you, mister. Yeah, they practice English. So in this case, we're talking about a plural, okay? We're talking about more than one person. Entonces, en este caso acá estamos hablando de más de una persona, okay? Like, ellos practican inglés. So, they practice English. Yeah. So, in this case, what do we do here? If you take a look in there, English vendría a ser el complemento, el que hace más específica la oración. Practice sería el verbo, okay? El que indica la acción. And then, they ya sería el pronombre, ok. En este caso, acá podemos también sustituir they por nombres propios. ¿Cómo así? ¿Cómo podríamos sustituir they por nombres propios? Yo podría decir Vidal and Natalie. Vidal and Natalie. Entonces ahí ya incluyo dos personas. Vidal and Natalie practice English. You see? Ahí ya entonces estaría utilizando a dos personas, ¿ok? Entonces ahí ya puedo sustituir el pronombre they por esos dos nombres, ¿ok? So that's the way how it works. Ok, good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Do we have any question? Any question, people? Okay, good. I guess everything is clear. Supongo vamos bien claros con esto. That's good. Let's continue then. Teacher. Yeah, Romeo, tell me.
En el caso de que quiera incluir dos verbos, se puede. Sí, solo depende del tipo de oración que queramos, queramos formular. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. You want to eat pizza. Ahí ya llevamos dos verbos. Tenemos el verbo want, que significa querer, and eat, que es comer. Exacto. Querer comer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay algunos verbos que tienen que ir en infinitivo. ¿Qué significa infinitivo? Que tenemos que agregarle la preposición to, ¿ok? A uno de esos verbos. Hay otros verbos que tenemos que agregarles ing al final, ¿ok? Cuando van así, porque dos verbos juntos no pueden ir de forma base. Hay uno que tiene que ir o en forma infinitiva o en forma gerundia. Le voy a explicar cómo así. Vaya, si yo le digo, I want to eat pizza. Ese to eat, ese verbo eat, ya va en infinitivo. Lleva la partícula o la preposición to. I want to eat. O puedo decir, I like playing soccer. I like playing soccer. So, en este caso, like es un verbo. Play es otro, pero ahí ya lo llevo con ing, playing, ¿okay? Con ing. Entonces, ahí dos verbos no pueden ir en forma base, los dos. Uno tiene que ir en infinitivo o tiene que ir en gerundio. Eso se va a ver más adelante, ¿okay? In other modules. Pero sí podemos utilizar oraciones con dos verbos. Ain't no problem. Yeah. All right. Good. Then we got this another example. Mario and Luisa, como les estaba mencionando, podemos colocar dos o más nombres de persona, okay? And then the verb. Mario and Luisa eat pizza. So you see? Entonces, ahí, si quiero, yo puedo tomar esos nombres, Mario and Luisa, y colocarlos con el pronombre they. And there's no problem, okay? Mario and Luisa eat. Ahí el verbo sería eat. And then we got pizza. Okay, que ya sería el complemento para ser más específica esa oración. That's the way how it acts. Okay, good. Now, let's continue. Bien, entonces, continuemos. These things you got it on your manual. Esta parte ustedes la tienen en su manual. Okay, it's in there. And for this, I want Ana María to help me read the first example. Dame el primer ejemplo, Ana María, please. Un ejemplo de... I keep... Ah, que lo lea. Yes, read. Yeah, perdón. I keep track. I keep track of the financial account. Okay, thank you, Ana María. I keep track of the financial account, right? So, en este caso, ahí ya tenemos el verbo, en este caso sería el verbo keep. Okay? I keep, y luego lo demás sería complemento. I keep track of the financial account. Okay? There you go. Now, Stephanie, Janet, read the second example. Okay. You know the policies? Policies? Policies and regulations. Okay, thank you. Yeah, you know the policies and regulations, like, entonces ahí el verbo es know, remember that, okay? Entonces ahí es como sabes las políticas y regulaciones. That is the way how we translate this. Now, example number three, Carla. We advertise the company. Ah, okay, thank you. We advertise the company. Entonces ahí ya tenemos en uso el verbo advertise. ¿Qué decíamos? ¿Qué significaba? Publicidad. Okay, publicidad. Exactly, right? Hacer publicidad. Entonces ahí es, ahí, nosotros hacemos publicidad
Okay, a la compañía. There you go. Now let's move on. Vidal, help me out with the last example. They help companies against financial loss. Okay, against financial loss. Against financial loss. Okay. Financial. Yeah, financial. Loss. Financial. Yeah, very good. Thank you, Vidal. Yeah, they help companies against financial loss. Like, ellos ayudan a compañías en contra de. Eso significa against. En contra de. Okay. Financial loss. Pérdidas financieras. So, loss significa pérdida. Okay. Pérdida. En financial, like financiera. Entonces, ellos ayudan a compañías en contra de. Pérdidas financieras. That's the way how we translate this sentence. Okay, entonces acá, básicamente lo que tenemos es en contexto estas oraciones, por así llamarlas, en presente simple de manera afirmativa. Okay, in here we got them in affirmative statements. Good. Y si ven ahí, no hemos tocado la tercera, terceras personas, ok, third person is not included. Ahorita hemos estado con oraciones con primera persona, segunda persona y plurales, ok, pero no hemos tocado las terceras personas y ya les voy a explicar el por qué. Vamos a ver algunas examples in third person. Vamos a ver algunos ejemplos en terceras personas porque es como que de tener un poquito más de cuidado al momento de crear oraciones en terceras personas. Y les voy a explicar el por qué, like right now. Let's see. It says, simple present verb for he, she, it, and singular nouns. Lo que sucede con el uso de las terceras personas en presente simple es que hay ciertas reglas que nos dicen que el verbo principal se tiene que modificar cuando hablamos en terceras personas. ¿Cómo así? El verbo sufre pequeñas modificaciones, se les agrega S, ES o IES, dependiendo del tipo de verbo que sea. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuándo saber que se le tiene que agregar S al verbo? ¿A qué verbos les vamos a agregar ES y a qué verbos les vamos a agregar IES? We're gonna do this like right now. Entonces, esto solo sucede en presente simple. Okay, affirmative statements. Y en terceras personas. Look at this spelling rules. Estas son reglas especiales para ese tipo de cambios. Okay. Les recuerdo, este tipo de cambios solo suceden en las terceras personas de presente simple. Okay. En singular, remember that, singular, not plural. Ok, good, vamos a comenzar con la primera regla, and it says, spelling rules, and then we got some examples. Dice, most verbs add S, la mayoría de verbos se les agrega una S. ¿Cuándo? Cuando estamos hablando en terceras personas, ya sea he, she, or it, or singular nouns. Tenemos algunos verbos. Live. Ok. En tercera persona es lives. Sit. Sits. You see? We add an S. Stay. Stays. Ok. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente agregamos una S. Ok. En terceras personas. Example. Un ejemplo de ello. Yo puedo decir. Nubia lives. Con S, lives in San Salvador. Use an example, ok. Ahí ya tengo un ejemplo de ello. Nubia lives in San Salvador. Entonces, no coloco el verbo tal y como es, live. Tengo que agregar una S. Y eso no significa que el verbo esté en plural, ok. It doesn't have anything to do with that. No tiene nada que ver con ello, ok. Es una regla que me dice que cuando hablo en tercera persona, el verbo tengo que agregarle esa modificación, ¿ok? Entonces,
con la mayoría de verbos le agregamos S. ¿Okay? Esa es la primera regla. Ahora bien, vienen algunas reglas especiales. Dice, todo verbo, listen up, todo verbo que termine en Y, ¿ok? Pero antes de la Y, esté una consonante, ¿ok? ¿Qué hacemos? En terceras personas, eliminamos esa Y. Nada más hay this en español, y lo voy a decir en español para que quede claro. Eliminamos la Y y colocamos I y luego le agregamos ES. ¿Ok? La regla dice, ending every verb ending in consonant plus Y, we change Y to I and then add ES. ¿Cuáles son esos verbos? Por ejemplo, tenemos el verbo try. Si ven, termina en Y, pero antes de la Y va una consonante. ¿Cuál es la consonante? We got the consonant R. So, en tercera persona es tries. You see? I-E-S. Then we got the verb carry. Okay, carry. Okay. And sin Y, pero antes de la Y, ¿qué va? Una consonante. That's the letter R. So, in that case, the third form of that verb is carries. Okay, carries. So we got tries, we get carries. Okay, ¿qué sucede? Y si son un tanto perceptivos, se van a notar que el último verbo de la primera regla termina en Y. Pero porque a ese verbo se le agrega nada más una S. Y no sufre esta modificación que tienen estas otras. Sencillo. Todo verbo que termine en Y, pero antes de la Y vaya una vocal, como en el caso de stay, como en el caso de play, esa modificación no se da. Simplemente agregamos una S. ¿Ok? Simplemente agregamos una S. And that's it. Entonces, what are we going to do here? Hello. Lo siento, tuve un fallo de conexión. Yeah. Creo que es por lo que se acerca una tormenta bastante, bastante fuerte acá en esta zona. Pero ya estamos de regreso. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Sí, es sí. Que todavía los veo así como en slow motion, así como en cámara lenta. You're moving from one place to another. Por eso quería confirmar. Sí, por eso quería confirmar. But anyways, bien, vamos a continuar entonces. Give me a second, I'm going to show the presentation. Y estábamos acá. Good. ¿Hasta dónde nos quedamos? ¿Hasta dónde me escucharon? Nos preguntaba si cuál era la diferencia en el primer ejemplo y en el segundo con stay y qué era el otro try. ¿Por qué no terminaban? Perfecto, gracias. Ya, en este caso, todo verbo que termina en Y, listen, todo verbo que termina en Y, pero antes de la Y va una vocal, esa modificación de la segunda regla no aplica. ¿Ok? No eliminamos la Y y colocamos I. Lo que hacemos es simplemente colocar S. Por ejemplo, tenemos el verbo play. ¿Ok? Termina en Y. ¿Ok? Termina en Y, pero antes de la Y va una vocal. Entonces ahí lo que hacemos simplemente es colocarle una S. ¿Ok? So decimos play, plays. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo aplica la segunda regla que tenemos ahí? Para todo verbo que termine en Y, pero antes de la Y, vaya una consonante, ¿ok? Entonces ahí eliminamos la Y y colocamos IES. Example of it. El verbo study. ¿Ok? Study. Se enojó el perrito. Ok, then we got the verb study. Ok, with the verb study, termina en Y, pero antes de la Y está la D, una consonante. Entonces ahí sí hacemos esa modificación, ok.
Entonces eliminamos la Y y colocamos IES en terceras personas. Recordemos, esta regla solo aplica para cuando hacemos oraciones con he, she o it. Good. Hasta acá. Con estas dos reglas, ¿estamos claros o hay alguna pregunta? Do we have any question? No? Okay, good. Let's continue. Good. Ahora, tenemos la tercera regla. Y dice que todo verbo que termine en S, every verb that ends in S, Z, CH, X, ¿qué hacemos con los verbos que terminan en S, doble S? Aquí hay más. Dicen S, Z, CH o X, pero también hay verbos que terminan en SH, por ejemplo, SH. Agregamos ES en terceras personas, ¿ok? En terceras personas. Por ejemplo, tenemos el verbo miss, ¿ok? Miss, de extrañar. So, en tercera persona agregamos ES, misses. We got miss, misses. We got bus, buses. We got catch, catches. You see? Todas las terminaciones de estos verbos, ¿ok? Todas las terminaciones que tienen ahí, ¿ok? Terminan en las que tenemos en la spelling rule, ¿ok? CH, por ejemplo, tenemos el verbo wish. I'm gonna write it down in here. Where is it? The verbo wish, de desear, termina en SH, ¿ok? En SH. ¿Qué sucede entonces? En tercera persona le agregamos ES y decimos wishes, ¿ok? She wishes a new car. Ella desea un carro nuevo. She wishes a new car. You see? So en ese caso, recordemos, ese tipo de modificaciones no tiene nada que ver con plurales, ¿ok? Simplemente es una regla establecida que ese verbo tiene que modificarse en singulares, ¿ok? Tenemos el verbo fix, de reparar, ¿ok? O arreglar. So you see, verbo que termina en X, por lo tanto, nos dice la regla que en tercera persona le vamos a agregar ES, ¿ok? Fix, then we got fixes, ¿ok? Exceptions. Yo incluyo esta excepción que aparece acá, yo la incluyo también en esa lista. Todo verbo que termina en O, también se le agrega ES. Tal es el caso del verbo go, goes, you see? We add ES. Y el verbo do, ¿ok? Do, does, ¿ok? Does, ya modificado, es does. ¿Okay? Do, first person en plural, does per person. Good. Do we have any question right now? ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una. Yeah, tell me. Así se les hace los verbos normal. Se les pone S, I, S o E, S. Uh-huh. Vaya, pero ¿en qué momento se va a hacer eso? Cuando hablemos en tercera persona, oraciones con he, she, and it, pero solo en presente simple y que no sean negativas, solo en oraciones positivas. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, Jonathan fixes his car. Jonathan arregla su carro. Jonathan fixes his car. Ahí estoy usando el verbo fix, ya modificado. ¿Ok? Otro ejemplo. Jonathan goes, con ES, goes to work every day. Jonathan va a trabajar todos los días. Jonathan goes to work every day. Todas esas son oraciones positivas, oraciones afirmativas y en tercera persona. Un ejemplo utilizando a una mujer, like Natalie lives in San Salvador. Ahí ya llevo el verbo live con S, lives, you see? Entonces, en esos casos es que se utilizan estos tipos de modificaciones o estas reglas. Solamente en tercera persona, presente simple. ¿Ok?
de manera afirmativa. ¿Por qué afirmativa? Ya vamos a ver las negativas. Y en las negativas surgen otro tipo de modificación, pero es un tanto más sencillo porque se le agrega un verbo auxiliar que ya vamos a ver. ¿Estamos claros, Jonathan? Sí. Ok, perfect. Bien, ya vamos a ver unos ejemplos de ellos. Look, we got some examples. Look in here. She plays soccer. You see? In this case, we don't say play. Acá es plays with the S, okay? To make the, like the transformation of the sentence, okay? Now, Stephanie Adeline, read the second example, please. He watches TV at night. Ah, okay, thank you. Yeah, he watches TV at night. You see, ya la, el verbo watch, okay? Como termina en CH, ¿qué hacemos? Agregamos ES en tercera persona, ¿sí? He watches TV at night. Él ve televisión en la noche o por la noche. And you wanna translate this sentence. All right. Next example. Let's see. Ana García. Maria misses her mother. Okay, thank you, Ana. Yeah, Maria misses her mother. You see, el verbo miss, okay, verbo que termina en doble S. Okay, what do we do in there? We just add ES to the third form. So that's why we got Maria misses her mother. So you see. Next one, Stephanie Rutia, read the example, please. Ulises goes to school every day. Okay, thank you. Yeah, Ulises goes to school every day. You see, en este caso acá, ya tenemos modificado el verbo, que en este caso sería el verbo go. In third person, it will be goes. Okay, that's the way how it works. And then we got another example. En este caso, el ejemplo es using it. Okay, Vidal, help me a reading, please. The accident was horrible. 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 It makes me cry. Okay, it makes me cry. Okay, you see, en este caso acá, la modificación surge después de it, okay, después del pronombre it. En este caso, it, recordemos, es para cosas que no tienen vida o eventos, okay, or events, que en este caso puede ser un evento, okay, only one. En este caso acá, it hace referencia a qué? A la palabra accident, para no volver a colocar accident. De nuevo, entonces reemplazamos esa palabra y colocamos it. It makes me cry. You see? Entonces ahí el verbo make ya tiene que ir modificado con la S. Okay? We just add the S in there. Okay? It makes me cry. Good. Right up here. Do we have any question? Hasta acá tenemos alguna pregunta. Something that might not be clear. Sure. Yes. El ¿cómo se pronuncia? Horrible. Horrible. La mayoría de palabras que comienzan con H en español, la pronunciación la viene siendo la pronunciación viene siendo como la J en español. Horrible. La J. Yes. Por ejemplo, tenemos el caso de hello. Comienza con H, you see? And we pronounce it hello. Tenemos el caso de hi, you see? H-I. Hi. Entonces, igual acá, horrible. Okay? That's with J. Horrible. That's the way how we pronounce these words. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? Okay, good. Voy a dejar de compartir un momento porque voy a pasar asistencia. The second assistance is missing. Give me a second. Un momento.
assistance is in here. You see. Amilcar Gustavo. No. Hola. ¿Ah? Hola. Perdón, es que tengo problemas con el Insta. Ah, ok. No, estoy pasando asistencia, Amilcar. Perdón. Sí, es que lo que pasa es que estoy, me he salido un rato fuera porque tengo problemas con el internet de la casa y solo con los datos, pero tengo que estar acá. Ah, ok. Ok. Lo siento. Ok, no problem, mister. Good. Ana Claribel. Ese. All right, thank you. Let's see, Ana María. Presente. Ok, thank you. Carlos Ernesto. Presente. All right, mister, thank you. Stephanie Janet. Present. All right, thank you. Fatima Alejandra. Presente. Okay, thank you. Jonathan Alexander. Adiel fue el culpable. Present. Thank you. José Ernesto. Present. Okay, thank you, mister. Carla Benazir. Carla Benazir. Present. Okay, thank you. Then we got Natalie Vanessa. Present. Okay, thank you. Nubia Zulema. Present. Okay, thank you. Romeo Alexis. Present. All right, thank you. Rosa del Carmen. Present. All right, thank you. Roxana Yesenia. Present. Okay, thank you. Stephanie Adeline. Present. Okay, thank you. Stephanie Lisette. Present. All right, thank you. Then we got Teresa Rodriguez. All right, Teresa is not here. Vidal Antonio. Present. All right, thank you. And William Alberto. Present. Okay, perfect. Thank you. And the last one, Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Thank you. Let's continue then. So we got these examples and everything is clear right up to now. Let's continue. Okay. And now we were doing, okay. These are some extra examples, the one that are on the manual. Estos ejemplos los pueden encontrar en el manual. Okay, this is in the manual. And let's see, help me out reading. I need some people to help me out reading. Carlos, help me out reading, please. The first example. Ayúdame a leer el primer ejemplo, Carlos. Okay. She made many phone calls. Thank you, mister. Yeah, she makes money from car. Okay, thank you. Made. Yeah, makes. Make. Yeah. Made. Very good. Entonces acá, si vemos, ya el verbo make, okay, ya lleva la S, right? Y got the S. Why? Because we're talking about third person. Entonces acá, porque ya lo estamos haciendo en terceras personas. Good. Then we got the second example. Carla, help me out reading the second example. Carla, are you there? He carries boxes into the truck. Okay, thank you. He carries boxes into the truck. Él lleva cajas a el camión o dentro del camión, okay? He carries. So in that case, carry, recordemos, es un verbo que termina en Y, por eso sufre la modificación y agregamos IES. Okay? IES. Okay, that's a modified verb. Then we got the next one, Rosa del Carmen. Read the example number 3. He sends reports to other companies. Thank you, Rosa. Yeah, Cindy sends reports to other companies. Like, Cindy envía reportes a otras compañías. So, if you take a look in there, si vemos ahí, ya el verbo send, ya va con
La S. Okay, you got the S. Then we got, it helps workers be on time. Okay, ayuda a los trabajadores a estar a tiempo. En este caso, it puede hacer referencia a varias cosas. Uno de ellos, ¿qué haría a ustedes o qué hace a ustedes que lleguen temprano al trabajo? Probablemente haya un reloj marcador, ¿cierto? Entonces, que ayude a que usted llegue temprano y ahí le marca la hora de entrada a su trabajo. So, ¿sí? Entonces, puede estarse refiriendo en ese caso it a algo por el estilo o alguna regla que tengan en su empresa. Entonces, it puede referirse a ese tipo de cosas. Luego tenemos el último ejemplo. Dice, my boss talks about the new rules. ¿Okay? Mi jefe habla sobre las nuevas reglas. So, talks, en ese caso, el verbo talk, ahí ya lleva la S. Recordemos, las reglas que vimos anteriormente son reglas especiales. ¿Okay? Esas reglas, y se las voy a decir así, a modo de consejo, hay que aprendérselas. Al menos las terminaciones, ¿ok? Hay que aprendérselas. Cuando un verbo termina en SH, CH, X, O, double S, se le agrega ES. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los demás verbos simplemente le agregamos S, ¿ok? That's really good to know. Entonces, es bastante útil que podamos aprenderlo, por lo menos para poderlo practicar. Okay, and use it in context y poderlo utilizar en contexto. Good, let's move on. These are just some examples, okay? Now, let's use the negative statements. Bien, pero antes de pasar a los negative statements, I want to see if this practice it's been good. Now, what do I want? Good, quiero que me hagan un ejemplo en tercera persona. Utilizando any of the verb, cualquiera de los verbos que tenemos y que hemos estado viendo, quiero que me hagan un ejemplo en tercera persona. And let's see what's going on in here. For the rest that got the cameras, turn on, please, turn on the cameras. I want to see your faces. Así puedo identificar si no estamos durmiendo. So I'm talking about Vidal, Romeo, Stephanie, Ernesto, and Carlos. Ay, ay, you're like active. Okay, there you go. Sí, es que así, pues. Imagínense, tiene la cámara apagada y de repente empieza a roncar. And I'm like, Ernesto, turn on the camera. Y Ernesto, por el quinto sueño. Nah, Ernesto, I'm just kidding. Okay. I'm kidding. Okay, good. Let me know when you finish the example. Me dicen cuando hayan terminado el ejemplo. Using third person, okay? It might be about anything. Let me know when you finish. Okay, perfect. Joanny, I'm gonna start with you. Can you please read it? Two babies is beautiful. Ah, lea la otra vez. Two babies. Mm-hmm. Beautiful. Ok, look, la oración está bien, ok, está bien, solo que ahí esa oración es con el verbo to be. Desde que dice beautiful es un adjetivo, por lo tanto pertenece al verbo to be. Y acá lo que estamos haciendo son oraciones ya con verbos adicionales. Por ejemplo, Joanny puede decir, she buys a cell phone, ella compra un teléfono. She plays tennis, ella juega tenis. She watches TV, ella ve televisión. So, en este caso acá, usamos verbos diferentes a la forma del verbo to be. ¿Ok? La oración está bien, solo que tenemos una forma del verbo to be ahí. No problem, we can do another one. Haga otra. Puede utilizar los verbos que dimos al principio. Cualquiera de esos verbos. Uh-huh. Okay, vuelvo con usted al final. Let's see. Fátima, can you please read your example? Andrea spends on emails. Ah, okay.
Andrea sends an email. Very good, Fatima. Stephanie Adeline? Mandy lives in USA. Ah, okay, very good. Maria, Ana Maria? Read yours. Yes, she sent many letters. She sends many letters. Okay, very good. Sends. Perfect. Roxana? Are we advertising a company PLG? Ah, that's a question, right? Yes. En este caso, Roxana, en esa pregunta no vamos a utilizar el are, la forma del verbo to be. En ese caso sería do, pero ahí sería en tercer, en plural. Do we advertise companies? Eso, ese tema lo vamos a ver mañana. Yeah, to be specific, lo vamos a ver mañana. Quiero que me haga una oración, ya sea he, she, or it, con uno de los verbos, ¿ok? We advertise a company PLG. Ah, ok. Ahí sería una oración, solo que está en plural. Ok. Ok. En tercera persona, ¿cómo le quedaría? Where advertise a company PLG. Ok, podría ser he o podría ser she. He advertises, ok. Ok, I'll buy one. Bien, se la ve vale. Ok, Rosana, yes. Thank you. Good. Thank you. All right, Jonathan. Yours. He's in practice English. English. He? He's in. He's in. He is not practice English. Ah. Ok, solo que acá el is y el not me lo voy a eliminar. Y ya le voy a decir por qué. Porque la forma negativa del presente simple ya no se hace con is. Lo vamos a hacer con un auxiliar. Entonces la oración tendría que quedar afirmativa. Entonces le quedaría a usted, he practices, ok, practice, el verbo practice con s al final y luego English. Así le quedaría de manera afirmativa, ok. He practices English. Ok, good. Y ya le voy a explicar el por qué no lleva is cuando formamos el negativo, que justamente a eso vamos, después de esos ejemplos. Ok, okay. Thank you, Jonathan. Elimine el is y elimine el not, para que no se vaya a equivocar. Stephanie, Janet, read your example. She eats meat. Ah, ok, very good. He eats meat. Okay, good. Nubia, read your example. Natalie makes cupcakes today. Ah, okay, very good. Natalie makes cupcakes. Okay, very good. Ana Garcia. David fixes two cars blue. Ah, okay, very good. Thank you. Natalie? Nicole goes to the gym every day. Ah, okay, very good. Nicole goes to the gym every day. Thank you. Joanny, do you fix? Vamos a ver. He goes to play today. Ah, okay, she goes to play today. Very good. Thank you. Now, Carla, read yours. Stays. Hola. She plays tennis. Ah, she plays tennis. Okay, very good. Nice. Stephanie Urrutia. Okay. Pamela goes to school every day. Ah, okay, very good. Goes to school every day. Nice. Thank you. Now, Ernesto,
read yours. Hola, hola. Hello, Carlos. Hello. Yeah, we're listening to you. Uh-huh. Okay, teacher. He's running in the park. Okay, en este caso, esa oración está en presente continuo. En este caso le quedaría, Carlos. He runs in the park. He runs in the park, okay? In the park. Uh-huh. He runs in the park. In the park. Okay, uh-huh. El verbo run con una S al final. Okay, perfect. Thank you, Carlos. Good. Ernesto Gutierrez, read yours. Is Claire my car? Okay, read it again, please. Is Claire my car? Is Claire my car? Clears or clean? Clean, clean. De limpiar. Sí. Ah, clean. That's clean. It cleans my car. My car. Okay, very good. It cleans my car. Okay. Sí, ahí la pronunciación del verbo es cleans. Okay. Ajá. Okay. Otra tercera, que es la water cleans my car. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Water clean my car. Where? El mismo verbo, digamos, el clear, clean. Ah, sí, solo que ese clear es de aclarar. Ajá. Okay, like clear. Solo que ese actúa más como un adjetivo. Okay, like declaro, como un nombre a veces. Sí, ahí más que todo es clean. C-L-E-A-N. Like C-L-E-A-N. Clean. Okay? But the example is good. It cleans my car. Yeah. It cleans my car, sí. Yeah, podríamos estar hablando de un producto or something like that. Very good. Thank you, Ernesto. Now, Rosa del Carmen. She reads a lot of. A lot. Único detallito en esa oración, elimíneme el of, ok, y deje a lot. You read a lot, ok. Yes, porque a lot of significa mucho de, ok. Ajá, entonces ahí el of está de más, solo a lot, hey, mucho. There you go, thank you, Rosa. Now, Joanny. Ah, yeah, Joanny has already did it. No problem, es que sí, se me movieron las cuadrículas. Roxana. Did you read yours, Roxana? Not right. Hello. Read your example. Hi, advertise a company PLG. Ah, yeah, right. Ya me había leído la oración, ya. Yeah. Sí, es que se me movió las cuadrículas. Vidal, thank you, Rosana. Vidal, read yours. He practices soccer, okay. He practices soccer, right? Con ese, ¿cierto? La oración, el verbo practice. Very good. Yeah, that's the way. Good, thank you. William, read yours. Laura May. A big cake. Okay, Laura makes a big cake, right? The verb makes with the S. Very good. And the last one, Romeo. She eats orange. Okay, she eats orange. Ah, okay, very good. Orange. Yeah, porque si dice ate, es el pasado de eat. Okay, es eat. Ate es comió. Yeah, it's very good, Romeo. Thank you. Perfect. So I think we have got the idea how to ask or how to write those type of questions in third person. Ahora bien, vamos a ver a las formas negativas. En las formas negativas es un tanto, por así decirlo, like common. Okay. Acá vamos a necesitar un verbo auxiliar. ¿Y cuál es el verbo auxiliar que generalmente necesitamos?
es el verbo do. Si recordamos, el verbo do significa hacer, ¿okay? Cuando hablamos de algo de acción. Acá, como auxiliar, no tiene traducción, ¿ok? Quiero dejar eso claro. Acá en oración, ya como verbo auxiliar, no tiene traducción. Entonces, esta sería la estructura. Sería subject, verbo auxiliar, que en este caso sería do, acompañado de la palabra not, que sería la negativo. Luego el verbo principal. Y cuando hablamos del verbo principal acá, ya el verbo principal no va a surgir, no va a sufrir ningún cambio. Eso lo vamos a ver más adelante en terceras personas. Acá estamos hablando primeras y plurales. Y luego complemento. Example. I don't work in this company. Look. Entonces acá el do ya va unido con la palabra not, contractado. ¿Ok? Do not. Don't. I don't work in this company. No trabajo en esta compañía. There you go. Entonces, oración positiva. I work in this company. ¿Qué hacemos para hacer la negativa? Colocar do más not. O una sola palabra. Don't. ¿Ok? I don't work in this company. Janet, read the second example. You don't play soccer. Okay, thank you. Yeah, you don't play soccer. You see? En este caso acá ya son oraciones negativas. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer oraciones negativas? Ya no vamos a necesitar verbo to be. Quiero que les quede claro. Ya las formas del isn't, aren't, ok, ya no las vamos a ver. Acá, para hacer una oración negativa, ok, vamos a necesitar el do más la palabra not, o contractado de una vez, don't, ok. Y luego el verbo principal, que puede ser dependiendo de la acción que estemos hablando. Adeline, read the third example. We don't study English. All right, thank you. We don't study English, right? No estudiamos inglés. You see? So those examples are in negative. Okay, this is the negative for how we do this. Jonathan, read the next example. They don't practice English. Okay, thank you. They don't practice English. Very good. So we got don't and then we got the verb practice. Entonces ahí tenemos el auxiliar do más not y luego el verbo principal que sería practice English. Yo sería complemento. And they obviously is the subject. Good. So before continuing this, good. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a esta estructura? Si ven ahí, lo único que hay de diferente es que colocamos el don't. ¿Dónde colocamos el don't? Lo colocamos entre el sujeto y el verbo principal, el que indica la acción. Esa es la posición de esta negación. ¿Y cuál es la combinación de negación? Recordemos, el verbo auxiliar do más el not. ¿Ok? Pero para no colocar do not, lo hacemos contractado, ¿okay? Y lo unimos. Y ya tenemos ahí la palabra don't. ¿Okay? Good. ¿Alguna pregunta? Any question up to now? Something that might not be clear for you? Algo que no esté del todo claro? Okay, good. I like the way that you don't answer. Everything is like in silence. Okay, good. Continuemos entonces. These examples are on the notebook, the one that you got. Estos ejemplos están en el manual. Okay, the one that you got. And it says, negative statements, oraciones negativas. I don't keep track of the financial account. Okay. I don't keep track of the financial account. Let's see. Romeo, read the second example.
Romeo, are you there? Se me fue Romeo. Okay, anyways. William, read the second example, please. Second. Yeah, number two. You don't know the policy and regulation. Okay, thank you. You don't know the policies and regulations. You see, entonces ahí la forma del auxiliar, lo tenemos don't, y luego el verbo principal que es know, okay? You don't know the policies and regulations. There you go. Good. Then we got the last, the number three, Ernesto Gutierrez. Help me read the example number three. Where do you advertise the company? Okay, vamos a leerla de nuevo. We don't advertise the company. Okay, thank you. Yeah. We don't advertise the company. Good. El verbo principal, recordemos, es advertise. Okay. Y ahí la forma negativa sería don't. There you go. Then we got, they don't help companies against financial loss. Entonces ahí, ¿qué es lo único relevante que tenemos en estas oraciones? Simplemente que agregamos el auxiliar do plus not. Okay, o la palabra ya unida, contractada, don't, para hacer negativas estas oraciones. You see, that's the most like common thing that we got in here. Es lo más relevante que tenemos acá. Okay, good. Vamos a avanzar entonces. Negative statements. Good. Ahora bien, vamos a ver la forma de las terceras personas. Okay. Bien, esos serían las primeras personas y los plurales, ahora las terceras personas. Ok, y si ven, acá surge un pequeño cambio. ¿Y a qué me refiero con ese pequeño cambio? Si recordábamos en las oraciones afirmativas, el verbo sufría una modificación, ¿cierto? Agregábamos S, ES o IES al verbo. Acá en oraciones negativas, el verbo se mantiene en forma base, ¿ok? Se mantiene en forma base. Acá no se le agrega S, no se le agrega IES, no se le agrega ninguna otra forma. ¿Por qué? Porque la regla que tenemos acá, la estructura, nos dice que la acción, la modificación, recae en el verbo auxiliar. ¿Ok? ¿Y cuál es el verbo auxiliar? Si recordamos, el verbo auxiliar es do, ¿ok? El verbo auxiliar es do. Entonces, el verbo do termina en o. ¿Y qué nos dice la regla con respecto a ese verbo? Nos dice que todo verbo que termina en o, ¿qué se le agrega? ES. Se le agrega ES, exactly, right? Entonces, por eso, de do se transforma a Das, ok, good. Entonces ya unido con la palabra not, se pronuncia doesn't, ok, en tercera persona, doesn't. Entonces, por esa sencilla razón, ya como ese auxiliar tiene la función ya de modificación de verbo, entonces ya el verbo principal no es necesario modificarlo. Tenemos el ejemplo acá. He doesn't work in this company. You see? El verbo work va en forma base, sin modificación. ¿Por qué? Porque la modificación ya la tiene la el auxiliar. ¿Ok? Doesn't. ¿Ok? He doesn't work in this company. Natalie, help me read in the second example. She doesn't play soccer. Thank you. She doesn't play soccer. You see? El verbo play, forma normal. Doesn't is the one that suffers the modification. Let's see. Vidal, read number three.
Vidal, number three. Yanira. Ah, okay. Yanira. Uh-huh. Does not study English. Doesn't study English. Study English. Okay, thank you, Vidal. Yanira doesn't study English. You see? Entonces ahí ya tenemos un nombre propio. No altera ninguna de las funciones de la oración, ¿ok? Yanira doesn't study English. El verbo study, el que indica acción. English sería el complemento para ser más específica la oración. Y el auxiliar más el not, que ahí ya se convertiría en doesn't, ¿ok? That would be doesn't. Good. Next one. Rosa del Carmen, read this example, please. Juan doesn't practice English. All right, thank you. Juan doesn't practice English, you see? So in that case, that sentence is negative. Okay. Juan doesn't practice English. So entonces ahí ya tenemos esas oraciones en negativo. Entonces, ¿qué sucede acá? Vuelvo y repito. En oraciones negativas, en presente simple, tercera persona, el verbo no se modifica. ¿Qué se modifica? Se modifica el auxiliar. ¿Okay? Que antes era do, se transforma en does. ¿Okay? Does. Que ya unido con el not es doesn't. ¿Okay? Very good. Now, do we have any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no esté del todo claro para ustedes? Teacher. Ajá. Solo una pregunta. ¿Podríamos usar la forma no contractada? Sí, claro que sí. Claro que es obligatorio que se use en el docent. Claro que no es obligatorio. Ahí va a ser opcional. Si usted quiere usar el does not, no hay ningún problema. E inclusive, si utiliza does not, es más formal. Es formal. Es una manera formal. Doesn't es un tanto informal. Good. Sí, usted puede decir, por ejemplo, Juan does not practice English. Y es lo mismo. Es un tanto más formal. Yeah, no problem with this. Perfect. Good. ¿Alguna otra pregunta? Any question? ¿Algo que no esté del todo claro? Ok. Good. Si todo está claro, voy a dejar de compartir entonces. And we're going to do the last exercise of tonight. Give me a second. All right, so we're going to pass out with the manual. I'm going to share just this thing. Give me a second. Bien, para los que tienen el manual, for the ones that got the manuals, let's go to the page. Pues vamos a ir a la página, let's see, 20. Página 20. Okay, what are you going to do in that page? Bien. ¿Qué vamos a hacer en esa página? Listen up. Esta práctica la vamos a dejar comenzada y la vamos a terminar creo que mañana por motivo de tiempo. O vamos a ver si la terminamos ahora. That would be fun. El ejercicio sería el número 5. Esta parte acá, es la que hemos estado viendo en las presentaciones, ¿ok? Acá no hay formas de terceras personas, ¿ok? ¿Ok? Acá solo hay primera persona, segunda persona y los plurales, ¿ok? Ahora bien, dice acá el ejercicio. Unscramble the sentences with the words provided using the simple present, ¿ok? Ordene las oraciones con las palabras dadas, ¿ok? Utilizando el presente simple. Bien, acá dice off. La palabra off tiene que ir dos veces en esta oración. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a escribir acá la oración ya de manera ordenada. Tenemos acá keep, day, companies, track, financial accounts y luego off. ¿Cómo nos quedaría la oración? A ver, vamos a hacer la número uno. Primero que nada, recordemos, en una oración lo primero que necesitamos es el sujeto, the subject.
¿Cuál sería el subject acá? They. They, ok. They. Very good. They. Luego, después del subject, we need the verb. Necesitamos el verbo principal. ¿Cuál es el keep. Verbo principal? Keep. Ok. They keep. Ajá. Luego, ¿cuál sería? ¿Cuál es la otra forma que acompaña al verbo en este caso? Dime un segundo. Vamos a ver. Company. Company. Track. They keep. Ya, yeah, en este caso sería track. Tendría que ser track. Keep track. Keep track significa mantener un seguimiento o dar seguimiento. They keep track. Ahora. Off. Off. Ajá. Company. Company. Are you sure it's company? ¿Seguro es no, company? Financial account. Ah, en este caso tendría que ser financial accounts. Ajá. Companies. Ok. Of company. There you go. Así les quedaría la oración. Ok. They keep track of financial accounts of company. Ellos mantienen un seguimiento de las cuentas financieras de las compañías. There you go. Okay. There you go. Now, number two. Okay. Let's do number two. We done. Okay. Let's see. We, okay. Después de we, ajá. Como esto es negativo, tenemos. Don't. Okay. Don't. Tenemos don't ahí. Perfecto. We don't. Advertise. Advertise. Exactamente, que es el verbo. Y luego. On internet. Ese sería al final. Ese sería al final. The company. The company. On internet. Company. Exactly, like that. On internet. Exactly. No damos publicidad a la compañía en internet. Very good. Very good. Muy bien. Hagan la 3 y la 4. Les voy a dar un minuto. I think we with 1 minute we can do it. Okay. Let's do it. Number 3 and number 4. Recordemos. Primero sujeto, luego verbo y luego complemento. Si es negativa, sujeto, auxiliar en negativo, luego verbo. Let me know when you finish. All right, let me know when you finish, right? Finish. Okay, perfect. Finish. Okay, very good. Perfect. Okay, perfect. Ya va a terminar la clase en unos 5. Okay. Now, let's move on. Bien, perfecto. Entonces, vamos a terminarla. Ok. Tenemos acá, I, every day, notes, in the meetings, y luego tenemos take. Perfecto. ¿Qué es lo primero que vamos a poner acá, entonces? I. Very good. I. Take. ¿Qué sería el verbo? Very good. Notes. Very good. Ajá. In the meetings. Every day. Muy bien. Every day. Tomo notas en la
en las reuniones todos los días. Very good. Perfect. Okay. Number four, la última. Tenemos at the reception, then we got Carlos and Mario, Mauricio, and then we got phone, and then we got answer. Good. ¿Qué voy a colocar primero acá? Carlos and Mauricio. Very good. Carlos and Mauricio. Answer. Answer. Okay. Answer, que sería el verbo. At the reception. Answer. Reception. Okay. Answer phone. At the reception. There you go. At the reception. Let's see. Reception. There you go. Muy bien. Carlos y Mauricio responden, okay, al teléfono en la recepción. Very good. Yeah, that's the way. Entonces, así serían las oraciones, okay, in a very good manner. Perfect. Para mañana, entonces, vamos a hacer lo de las terceras personas. Nos falta el ejercicio utilizando las terceras personas. Okay. So, tomorrow we're going to do it in here. Mañana nos vamos a hacer al principio de la clase. Aquí en este caso, give me a second. Anotar, voy a eliminarlas ya. Déjenme ver. Uy. Perfecto. En este caso estarían acá más abajo. In this part. Ok, the third person. Acá, eso es lo que vamos a hacer mañana, ok. So we're going to do this and then we're going to start with a new topic. Bien, voy a dejar de compartir. Because we can. Got... Ajá. Excuse me, a tomarle una foto, Iba. Oh, my God. A lo que vamos a hacer mañana. No, no se preocupe, Carlos. No, no sé si tiene el manual. Oh, who's the one no, there? No lo tengo. De casualidad ya se agregó al grupo de WhatsApp. Sí, ya me agregué. ¿A dónde lo puedo buscar? El manual. ¿Cuándo se unió, Carlos? Ayer. No, perdón, el viernes. El viernes. No sé si ha revisado, pero en el grupo de WhatsApp creo que ayer envié un archivo en PDF. Ah, eso sí no lo he visto, lo voy a revisar. Sí, en el grupo está un archivo, de hecho lo mandé dos veces, es un archivo en PDF. Entonces, ese es el manual este que hemos estado viendo acá. Uh-huh. Ok, lo voy a buscar. Okay. Teacher, una preguntita. Y alguien estaba mencionando de un folleto. Ah, sí. De hecho, sí creo que fue William, si no me equivoco. De World by World. Yes. Look, honestly, creo que esos son grupos, otros grupos los que utilizan ese material. Ya, yeah, nosotros, por lo menos en este módulo 1, vamos a estar con este manual que tenemos. Ya, yeah, porque ya una carga adicional, como que no, bueno, a mí no me han notificado de ello. Aunque está bastante bueno el material, I have seen that material, pero nosotros nos vamos a guiar por este que tenemos, ¿ok? For this material. That's the way how we're going to be doing. Perfecto, entonces voy a pasar asistencia y me saco nada. The last ¿qué one? Página? Which one? Ah, no, en el manual, la tarea que vamos a hacer de mañana va a ser en la página 22 del manual. 22. Yes. Okay, gracias. El uso de las terceras personas. Ajá. Good. Let's see. Good. Amilcar Gustavo. ¿Es Amilcar there? Ok, no. Ana Claribel. Present. Ok, thank you. Ana María. Present. Ok. Carlos Ernesto. Present. Ok, thank you. Stephanie Janet. Present. All right, perfect. Fátima Alejandra. Presente. Ok. Fátima, today is your 10 minutes feedback. Se me va a quedar 10 minutos después de clase, ok. Okay. All right, thank you. Jonathan Alexander. Present. All right, thank you, Mr. Then we got Ernesto.
José Ernesto. Present. Okay, thank you. Carla Benazir. Present. Thank you. Natalie Vanessa. Present. Good. Luya Zulema. Present. Thank you. Romeo Alexis. Present. Thank you. Rosa del Carmen. Present. Okay, thank you. Roxana Yesenia. Present. Thank you. Stephanie Adeline. Present. All right, thank you. Stephanie Lisette. Present. All right, thank you. Teresa Rodriguez is not here. Vidal Antonio. Present. Okay, thank you. William Alberto. Present. All right, thank you, Mr. Anna Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. So, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Something about the class? Before we go? Okay, perfect. Entonces, si no hay ninguna pregunta adicional, nos vemos mañana en otra videoconferencia, okay? See you tomorrow. Hey. Have a wonderful night. Hey, good night. Bye. Good night. Bye bye. Good night, everybody. Bye. Have a good sleep. Thank you. Okay. You're welcome, mister. Perdón, teacher. Sí, dígame. Con lo del percance, digamos, lo del... ¿cómo se llama? Para meterme a la plataforma, ¿cómo podría hacer? Permítame. No, ya está aquí. Ok, perfect. Ah, ya que me mencionó eso. Me va a permitir un momentito, Fátima, ¿ok? Luego me explicaré él. Bien, el correo que está utilizando es el mismo que usted proveyó a la institución, ¿verdad? Con el papeleo. Sí, correcto. Ah, perfecto. Entonces, y cuando entra, le dice que no puede acceder, que tiene problemas de inicio de sesión, ¿cierto? Porque sí, la, correcto. Ajá, porque la contraseña es genérica, del 1 al 5. Ajá, sí, sí lo puse, pero no lo acepta. Ni aún así. Okay. No. Ok, perfecto. Vamos a intentar algo. Ingresar. Bien, cuando usted le da a ingresar y pone sus datos, ok, y le da ese problemita, abajito, dice, hay una pregunta, ¿necesita ayuda para iniciar sesión? No sé si, no, sí. no sé si se ha fijado en esa opción ahí. Sí, aparecen, o sea, me parecen como que si quiere iniciar sesión a veces con Facebook o Google. Sí, solo que ahí igual, ahí no hay que tocar eso porque hay que iniciar sesión con el correo porque sí, digamos, ya hay un registro suyo. Entonces, uh-huh. Si se inicia sesión con otra plataforma, entonces no va a registrar sus tareas. Entonces, ahí, look. Vamos a ver, le voy a compartir acá. Esto es parte de lo que podemos hacer. Vamos a probar esto y más tarde me notifica, por favor, porque si no tiene, digamos, éxito, entonces mañana voy a pasar la nota para que alguien le llame y podamos solucionar esto mañana mismo, ¿ok? Uh-huh, correcto. Va, perfecto. Entonces, estábamos aquí atrás, mire, solo para hacer un poco así. Está cargando, acá. Vaya, perfecto. Entonces acá hay esta pregunta. ¿Necesita ayuda para iniciar sesión? Le damos ahí y acá anota el correo electrónico que usted dio a la institución, ¿ok? Con el cual usted está registrado. Acá la coloca y luego le da recuperar mi contraseña y ahí sigue los pasos, ¿ok? Entonces ahí le va a pedir que ahí a su correo le mandarían una contraseña, ¿ok? En la cual usted volverá a colocar en la página principal de usuario y contraseña. Intente eso. Si no le funciona, me manda un mensaje en WhatsApp. Entonces ahí yo voy a pasar el reporte para que ya mañana a un técnico pues le llame y pueda solucionar eso mañana mismo para que sí nos pongamos al día con lo de las tareas, ¿ok? Ok, teacher. Okay. Perfecto, entonces. Muy Good bien. Night.
Okay, good night. Teacher, yes? disculpe que me he quedado yo aquí de meque un poquito. Sí, dígame. ¿Cómo se llama? En la plataforma es que están las tareas. Exactamente, es correcto, en la plataforma. Vale, entonces lo voy a intentar yo hacer también mañana y si no puedo, pues le mando un correo. Le mando por un WhatsApp ahí que no he podido también. Vaya, perfecto, sí, porque así yo paso la información para que les llamen y puedan solucionar eso, ¿ok? Va, mañana voy a intentar. Perfecto, entonces, perfecto, okay. Mister. Así vamos a hacer entonces. Bueno, ok, bueno, good night. Bye. All right. Ok, very good. Okay. So, we're gonna put it okay. Here. Gonna... okay, bye. Okay. Okay, Carlos, bye bye. Okay, perfecto. Lo siento, Fátima. Sé que le estoy quitando más de su tiempo, pero ahí necesitaban ayuda. Ok, good. Vamos a tener 10 minutos, Fátima, son las 10:12. We're gonna have 10 minutes, los cuales nos van a servir de retroalimentación para tal vez si algo de algún tema no ha quedado del todo claro, pues estos 10 minutos nos sirven para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a los temas que hemos estado viendo, ya sea el tema de ayer, de este día o de la semana pasada, ¿ok? Ok. All right. Creo que en la parte esta del tema de ahora que vimos, en las reglas gramaticales, pero, o sea, ahí creería yo que como hay verbos irregulares, tengo entendido que hay verbos irregulares. O sea, ahí tendría que, no sé, o sea, poder identificarlos, no sé. Ok, estamos hablando de estas reglas. Sí. Estas. Ok. Estas específicamente. Vale. ¿Sí? Si son estas, acá no se preocupe si un verbo es irregular o un verbo es regular. Acá lo único que tenemos que preocuparnos es por identificar en qué letra termina este verbo, porque así es como vamos a identificar cuándo agregarle una S, cuándo agregar IES o cuándo agregar ES. Vaya, por ejemplo, tenga en cuenta esto, que a la mayoría de verbos, la gran mayoría de verbos regulares, irregulares, se les agrega una S nada más. Por ejemplo, tenemos el verbo live, lives, you see, solo una S. El verbo sit, sits, ok, S, ok. El verbo stay, stays, you see, una S, ok. Este último, ok, no cae en la regla, de la segunda regla que tenemos ahí, más abajo, porque termina en Y. Pero antes de la Y lleva una vocal. Entonces, por eso simplemente agregamos una S. Bien. Entonces, tenga en cuenta eso. Regulares o irregulares, no importa. Ahí, lo que importa es que la gran mayoría de verbos lleva S. ¿Okay? ¿Por qué digo la gran mayoría? Porque las excepciones son las que están en las reglas, en estas reglas acá abajo. Bien. Nos dice la regla. Que todo verbo que termine en Y, pero antes de la Y, lleva una consonante, entonces ahí empieza a modificarse. ¿Qué hacemos ahí? Eliminamos la Y y colocamos I de puntito y le agregamos ES, ¿ok? I y S. Por ejemplo, tenemos el verbo try, ¿ok? Try, intentar. So, in there, ahí pues ya tenemos, you see, so we got try over there. Entonces ahí ya tenemos una consonante antes de la Y. Por lo tanto, ahí sufre esa modificación. Okay. Then we got the verb carry. Okay, que significa llevar, por así decirlo. Carry. So, entonces ahí termina en Y, pero antes de la Y va una consonante. Entonces por eso sufre la modificación. Por ejemplo, le voy a mandar al chat este otro verbo. Study. El verbo estudiar, you see, termina en Y, pero antes de la Y va una D, una consonante. Entonces, en tercera persona, ¿sería? Studies, no sé. Exactly, studies, ajá, studies. Entonces, ahí, si ve, ya lleva, ok, esa modificación, ok.
Entonces, eso es en cuanto a verbos que terminan en ye. ¿Ok? Ahora bien, la regla, las otras de abajo nos dice que todo verbo que termina en doble S, ¿ok? X, O, también está CH, SH, ¿ok? Todos estos. Así, se los voy a mandar por el chat. Ok. Esos verbos, todo verbo que tenga esa terminación, se les agrega ES, ¿ok? ES, en tercera persona. Por ejemplo, tenemos el verbo miss, termina con doble S, tenemos el verbo fix, termina en X, tenemos el verbo do, tenemos el verbo go, terminan en O. Luego tenemos el verbo watch, termina en CH, y con SH tenemos el verbo wash. ¿Sabe qué significa wash? Lavar, no. Lavar, exacto. Entonces ahí todos esos verbos en tercera persona se les agrega ES. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo decir, I miss you. Te extraño. I miss you. Si ve el verbo, no sufre ninguna modificación. Pero si yo digo, yes. Fátima misses you. Fátima te extraña. You see? Entonces ya el verbo ya lleva la modificación. ¿Por qué? Porque si yo digo Fátima, ya ahí estoy hablando de una tercera persona. You see? Sí. Exactly. Entonces así sucede con los demás verbos. Entonces, ¿qué hay que poner atención? A las terminaciones y ver qué es lo que dice la regla para cada terminación. Ok. En el caso de drink, creo yo, tomar. Creo que es un verbo irregular. Sí, entonces, es un verbo irregular. Como si yo no lo tomo en cuenta, ahí sería que termina en acá, drinks. ¿Por qué drinks? Porque no aplica ninguna de las reglas. Y si no aplica a ninguna de estas tres últimas reglas, ¿qué es lo único que le vamos a agregar? La S. Exactamente. Okay. Es lo único que le vamos a agregar. Drinks. Así nos quedaría. Drinks. Okay. Very good. Vaya, tenemos el, por ejemplo, el verbo, let's see, eat. Terminante. ¿Y sí? Entonces, ¿qué vamos a agregarle en tercera persona? Is. It's, no. Exactly. It's. Simplemente la S. ¿Y sí? Y recordemos, este cambio nada más es en oraciones afirmativas, ¿ok? Solamente en oraciones afirmativas. No se puede hacer en oraciones negativas. Solo son oraciones positivas. Ok. Ya. Yeah. Y en terceras personas, ahora sí. Exacto. En singular, terceras personas. Sí. That's the way. Yeah. Good. Y acá pues teníamos una serie de ejemplos, ok. Pero sí, lo que me gustaría que igual pusiésemos atención es en la última regla, que sería en esta. Que estas son las formas negativas, ok. Que igual. Okay. Que recordáramos que en las formas negativas, el verbo principal en lo positivo se le agrega S, ES y ES. Pero cuando ya son oraciones negativas, no se cambia nada en el verbo principal. El verbo principal se coloca tal y como es. Si tenemos it en negativo, va a ir it sin S, ¿ok? ¿Por qué? Porque el que está haciendo la acción de la tercera persona, el que está siendo modificado, es el verbo auxiliar do. Que en este caso, como es el verbo do, termina en O. ¿Y qué dice la regla? Que todo verbo que termine en O, se le agrega ES. S, ajá. Entonces, el do se convierte en does. Okay, does, por eso está así. Auxiliary verb does. Y luego tenemos el not. 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 Ajá. Entonces,
Ya contractado, si lo queremos hacer contractado, ya es doesn't. Doesn't, ajá. Ya. Y tenemos acá un ejemplo. He doesn't work in this company. Entonces, si ve, el verbo work va en forma base. No hay ese. Ninguna modificación. Nada. ¿Por qué? Porque el doesn't ya va modificado. Ese es el que sufre la acción. La modificación en este caso. Ya, por ejemplo, aquí tenemos otra oración. Léame esta oración. She doesn't play soccer. Exacto, right? Entonces ahí, ¿sí ves? ¿Cuál es el único que sufre la modificación? El auxiliar, verbo auxiliar en este caso. Ya, y el verbo va en modo base. ¿Sí? Así serían entonces las formas negativas. Ya. Yay. Perfect. No sé si. Y hay... esto sería, es como una regla, vea. Sería como una regla en realidad. Y exacto. Ya eso es una regla ya establecida. Que sí o sí tenemos que seguir. Usar el verbo auxiliar. Exacto. Very good. No sé si tenemos alguna otra duda con respecto a otro. No. Another top. No, ahorita no. No. Permítame, voy a dejar de compartir esto. Ok, no sé por qué se me queda frisada la pantalla después de dejar de compartir una presentación. Siempre me sucede eso. Ok, entonces, no sé si tiene alguna otra duda con respecto a otro tema de los temas pasados. No, hasta ahorita no, teacher, no. Ah, ok, perfecto. Entonces me alegro de que todo vaya quedando claro. Entonces, ya solo mañana faltaría la práctica de la tercera persona como se hace y pues... espero que hayamos aprendido en esta videoconferencia, ¿ok? Ok, thank you, teacher. Ok, gracias a usted por su tiempo, ¿ok, Fátima? Gracias. All right, see you tomorrow then, ¿ok? Adiós. Bye, bye. Bye, bye.